Buenas tardes, finalmente llegamos a nuestro destino, estamos en El Espino. Saludos a todos los zulotecos, aquí estamos orgullosamente representando lo de nosotros. Y yo tengo años, como 6, 7 años de no venir. Este lugar me llamó la atención por la publicidad que ponieron allá sobre la carretera, la litoral. Y por eso es que venimos hoy, estamos en la piscina, hotel y restaurante, para que los que no conocen, y ahorita vamos a conocer, esto no es publicidad, esto no es un patrocino, simplemente siempre apoyando lo nuestro. Caminemos y ingresemos para poder ver qué es lo que nos ofrece este lugar. El clima está rico, nos venimos preparados ya con todo para simplemente disfrutar del día. Hay varias como tipo cabañas, lugares personales, imagino, habitaciones sencillas, donde uno puede hospedarse. Yo no lo voy a negar, yo vine aquí como hace 6 años y la playa en sí es fenomenal. Lo único que no me atrae es que está algo retirada de la calle principal. Entonces, cuando yo vine en ese entonces, solo habían como ranchitos, como disque, champitas. Entonces, para mí eso no me atraía mucho para hacer todo ese recorrido. No es por discriminar, pero quería venir a convencerme y ver cómo está este lugar. A veces compartirlo con ustedes, porque esto es una experiencia. Y en la vida, de eso es lo que se trata, las experiencias. La mejor inversión que uno puede hacer es invertirla en uno mismo, en viajar y disfrutar. La piscina ahorita desocupada, no hay nadie. Pero hoy es tipo 2:30 en este miércoles, entonces no está muy ocupado. Pero el lugar parece que en sí es un lugar fenomenal que uno puede venir a disfrutar en familia o en amigos o con su novia, su mujer, su amante, lo que sea. Esto es lo que quería venir a ver y vivir y para que ustedes lo vean también, pues. Tráiganse su maquita, la cuelgan ahí, como sea, y esto se ve bien bonito. Estas son las instalaciones, como pueden ver, todo relativamente nuevo. Buen provecho, buenas tardes. Allí pueden ver que en la área de abajo está el área de comedor, restaurante, arriba hay habitaciones. Hermoso, hermoso. Para aquí al otro lado, al costado, hay más habitaciones, más área de descanso. Allá al fondo se pueden ver y apreciar varios barcos de pesca, me imagino. ¿Qué parece el amigo? ¿Qué le parece? Me encanta. Aquí está. No lo quería interrumpir a mi amigo Amaya Zelaya. ¿Es que estás en un en vivo? En vivo. Ok, ahí un saludo a toda la gente que me ven ahí en YouTube. Y ahí muy pronto estamos produciendo un video ahorita, siempre trabajando. Entonces, la gente dice que siempre ando vacacionando, que me busque trabajo, pero yo trabajo, yo me enfoco. Un saludo a todos que están ahí conectados. Les envío un fuerte y caluroso abrazo desde aquí del Espino, Usulután. Ser salvadoreño está de moda. No, sí, ahora ubíquese, sí. Ubíquese. Ahora sí. La verdad que sí. Ahí lo vieron y ahí lo escucharon, mi gente. Pueden apreciar ahí a los costados. Se ve espectacular. No se ve nadie caminando en la playa. Aquí me imagino que la mayor parte son ranchos privados y esto. Dale vuelta a la cámara para que vean. Para que vean. El lugar está bonito, obviamente pues cualquier lugar bonito hay que pagar, tiene que cobrar. Entonces estas son para que uno ande aquí, saben que uno está aquí. Estas valen 20 por persona, depende del lugar donde nos sentemos. $20 también incluye una bebida y comida. Básicamente 15 dólares consumible. $5 para el uso de las instalaciones y 15 consumibles.
Ese cabrón era un desmadre, pero solo se desvivía por una sola mujer. Ver. Look at this, bro. Pobre, pero mala vida no te das, cabrón. Nunca. Tú sabes. Está bueno, man. Ahí eso lleva pescadito, lleva camarón, lleva concha. Concha. Everything, bro. Está con todo. Ese se llama el cóctel piscina, creo que se llama. Yep. Sí, ceviche la piscina. Concha, camarón, calamar y caracol. Caracol. Damn, that shit looks good. They fucking missing the crackers, though. Crackers? Fucking up, right? I left those motherfuckers in the US. Oh, yeah. Fucking crackers. I left Cracker Barrel over there in Houston. Está bien, me aprovecho, viejo. Dale con todo. You don't need no chili aquí, right here? I'll put some right now, but yeah. I want to taste it first. Oh, yeah. Yeah. Oh shit, hold on. Alright. Ahí está bien. ¿Y la salsa negra? También. You already had some, but throw some in here. Mm. The soy sauce. Ahí está. Está con todo, buen provecho, yo. Estamos. Ahí veo ya. Money. That's money right there. Good money. It's bomb, bro. I believe you. Believe me. It better be bomb for $15. It's worth it. Oh, yeah. That's a 2-pounder. This man ordered a 2-pound fish. Pura semilla de mañón. Hell yeah. Puro coco. Hell yeah. La vida en la playa. ¿Qué más? Va a jugar con ella. ¿Me está comiendo? La probó. No le gustó. Por lo menos probé la semilla de marañón. That's cool. Llorando este ya. Dile a este Casimiro, que está llorando. No, es que desahogar. Hay que desahogar porque no imagínate. Se acumula más adentro la cosa. No, porque ahorita que llegas para atrás a la USA a trabajar y no hay time. No, ¿cómo si? ¿Nos vamos a ir a este a Jerez Zacatecas? También. No, que a Culiacán, pues. No, a Culiacán,